Bueno, nosotros tenemos al Plan Departamental de Aguas como una entidad, una dependencia de la gobernación estratégica para el servicio que nosotros prestamos de acueducto en el corregimiento de Bolivia. Históricamente nos han ayudado mucho, tenemos una relación de coordinación. El Plan Departamental nos apoya mucho en la parte técnica, sobre todo en la parte de fortalecimiento. Como institucional y como empresa, digamos, es la que nos ha estado llevando a cada vez volvernos más profesionales en la prestación del servicio de acueducto. Y pues podemos decir que ha sido una experiencia muy exitosa debido a que hemos aprendido que podemos nosotros como comunidad gestionar el agua de manera exitosa. Esa relación se mantiene hasta la actualidad. Hoy estamos acá en la Gobernación de Caldas. Y con los funcionarios del Plan Departamental de Aguas, continuando con nuestra relación de coordinación, nos vamos muy contentos porque hemos encontrado una respuesta muy positiva a todas las peticiones que hemos hecho. Nos vamos con otras claridades porque nosotros, de todas formas, como acueducto pequeño, tenemos muchas carencias y encontramos en el Plan Departamental de Aguas un apoyo muy importante para poder seguir creciendo y seguir llenando, digamos, esos vacíos que nosotros como acueducto comunitario podemos tener.